Ah, si no es porque lo desmonetice, si yo ni monetizo los directos en el YouTube, pero es por el tema de que no me lo bloqueen a nivel mundial. Y se queda un directo y que se va a la mierda. Aunque luego puedo cogerlo y editarlo y resubirlo y tal, pero es un rollo que no tengo yo ganas de hacer ahora mismo. Vamos a hacer las cosas bien hechas, que somos poli. Aunque también puedo hacer así. Tengo una prioridad. ¿Cómo que no es prioritario? Me estoy cagando, coño. Pues ya estamos en la comisaría. Vamos a llamar a Luminio. Vídeo. Aquí comisario, lo mismo, dime. ¿Dónde estás? Estoy aquí en una hemos tenido un problema que hemos cogido algunos haciendo drifting aquí al aparcamiento. Voy ya para comisario, ¿Haciendo dime, drifting de ¿qué ese? quieres? Venga, no, a ver, esta comisaría, que ahora que vea Sí, la sí. gente nueva y a entrevistarlo y el rollo. Y claro, ahora voy ya para allá. Venga, Venga, ahora nos vemos. aquí te espero, voy a hacer unos papelillos mientras. Venga, Venga, hasta vamos. luego. Luego. Adiós, chaval. Tony el Maki, pues estoy de lujo, Nas. Al final no acepté ese trabajo de mierda y me esperé más. Y entonces me llamaron de otro trabajo para trabajar por la noche y ahora estoy ganando más que antes. Gracias por el consejo, era el puto amo. Te lo dije, te lo dije. Te lo dije y muchas gracias por los bits, tío. Eres bueno, el jefe. Tía, me gustaría que el caminar del personaje fuera una meja más rápido. Tío, es que va como. Toki siempre a trote. ¡Hombre, Cristo! ¿Qué pasa? Lilo. Bueno, yo me estoy aquí a hacer mis bobadas de comisario. De teniente. De comandante, cocho. Hala, cerrado. Hasta los informes de hoy. Ay, primero instruir a los reclutillas. Ese va a ser el punto número uno que vamos a tener en el día de hoy. ¡Infierno! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Infierno con tres en medio. ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien o qué? Vamos a ver si de mientras viene esta gente para acá.
¡Hombre, aluminio! Buenas tardes, José. Buenas tardes, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Oye, está metiendo al sospechoso por detrás, por la zona de atrás de los garajes. ¿Un sospechoso de qué? ¿De qué se sospecha de ese tío? Le han pillado, los vecinos se están quedando cada dos por tres de que hay carreras como drifting ilegales en un aparcamiento cerca de aquí. Y le Coño, han pillado con la mano a la masa. carrera de drifting. ¿Y eso qué Ya mierda el es? chiquillo Eso qué mierda es, Drifting ese, de la película de Dirty Dancing. se pone Esos que bailan ahí, el tío la coge así en lo harto y le empieza a menearla ahí. se ponen a ponen a hacer ahí carreras, vamos, algún día se llevan a alguien por delante, Ah, que son si no se llevan con coche, claro. carreras de coche. Efectivamente, se ponen ahí, suben al aparcamiento y empiezan a dar vueltas como mansalva. Coño. ¿Y qué era? ¿Era mucho? No, la gente aquí, gente, no, la han esparcido, a ese le hemos pillado, por lo menos. Ah, o sea que solo habéis pillado uno de todos los que había. Efectivamente, yo no estaba, a mí me han avisado, los compañeros lo han pillado. Ah, coño. ¿Sabes que ya se hace así? Con el dedo, mira. ¿Has visto? Ya no sabía. Y también se hace así. ¡Saludos, ruso! Bueno, sí. ¡Salud! ¡Saludos, ruso, coño! Bueno, hace un rato me salía. ¡Ey! Espera, a ver. ¡Ey! ¡Ahora! Coño, ¿has visto que me cuesta un poco de trabajo? ¡Ay! Me cuesta un poco de trabajo levantar la manopla, ¿sabes? Que claro, con estos brazos que tengo, que me pesan tanto, que los tengo súper ejercitados. Si quiere, le acompaño abajo para ver al Venga, vamos, 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 sospechoso. vamos a la tela extra. Coño, había una abierta y otra cerrada. Ahí está. Coño, se ha abierto la otra. Coño, abre una y se cierra la otra. ¿Qué cojones? ¿Qué magia es esta? Hala, todos por culo. Vamos a ver, ¿qué cojones pasa ahí con la gente? Buenos días, chavales. Sargento José Luis. Buenas, chavalí. ¿Dónde tenemos al detenido? A ver, está ahí el niño torrente. Encima tiene muy Que mal encima es pelo. este un criminal, además. Ah, que es un criminal. Hombre, chavalí. ¿Qué? ¿Te han pillado? ¡Ah! Pero es un torrente. ¿Te han Estoy ciego, que pillado? no veo. ¿Te han pillado con el carro del helado, no? chavalí. Chavalote, además de feo, es sordo. Psst, chaval. A ver, por favor, algo así, ábreme la puerta. Voy a utilizar unos métodos de la CIA para que Ahí abra. está, ahí está, ahí está. Torrente. Gracias. Por favor, puede cerrar la puerta en cuanto mismo entre. Muy Sí, sí, buena, sí, sí. chaval. Chavalote. Psst, chaval, aquí a tu derecha. ¡Coño, chaval! ¡Que le estoy hablando! ¡Muestra un poco más de ¡Ay! respeto! Que estoy ciego, te ¿Qué lo va a estoy estar ciego? Te diciendo. pego una sobada a palos que te devuelvo la vista. Que no le veo. ¿Cómo es que no me va a ver? Espérate, a ver si ve esto. Que no. ¿Tú a ver eso? ¿Lo has visto? ¿A qué no lo has visto venir? ¿Eh? ¿Me ve ahora o no me ve? Yo decía, aunque no me viera, diría que sí, pues para nosotros está otra hostia. ¿O es que eres masoca? A ver, chavalote, Que no te veo, te lo juro. ¿qué cojones te pasa con el coche? A ver, cuéntame. Que me quería divertir un poquito. Te queda divertir un poquillo, Sí. chaval. Mira, para poder divertirte Pero... te puedes ir al casino, a las tragaperras, te puedes ir a las putillas, chavalín. Pero qué coño te vas a divertir con un coche, chaval. ¿Un coche te la chupa? ¿Eh? ¿A qué no? ¿A un coche no te la chupa? ¿Qué diversión hay en un coche, chaval? A ver, cuéntame. Torrente. Que puedes Yo tirar creo de que no freno de quiere mano y hablar, hacer... José. Tiene pinta que ¿Qué freno no... van a hacer, Wii? Eso de gilipollas, chaval. ¿Tú qué Chiquillo, eres? que ¿Seguido de no... Makiman? ¿Eh? ¿A qué ves un vídeo? Seguramente ves los vídeos del Makiman ese de los cojones. Así están los chavales. Los Estoy de moviendo. coches, los de coches, esos no, los del coche no. Estáis moviendo los subnormales. Vais a marcar Mickey Mar ese de los cojones. Y así estáis moviendo subnormales como de... Tenéis que ver a gente buena como NARRS. Suscríbete a mi canal. ¿Entiendes? Eso es gente buena. Vale. El Bu Fernández, que juega juegos de esos de sobrevivir. Y la hostia. Qué pija de viendo al Mickey Mouse y haciendo el subnormal, chavalí. Anda, seguramente que juega a la Play y al FIFA también, ¿a que sí? No, no, yo no. El FIFA es una mierda, chavalí. Tienes que comprarte a Nintendo Switch y jugar al Super Mario. ¿Comprendes? ¿Le Una estás cosita, sacando el dinero o qué? Me ha dicho que ese
Que no le gustan los Bet, no le gusta el Betis, que es del Barça, me ha dicho. ¿Qué de Que Barça? mentira, yo soy del Valencia, soy del Valencia. Eres de Valencia, chaval, y pues me lo pones. También hablo en catalán, toma. Toma, eso Joder, por no que no respetar hablo el valenciano. idioma de Yo tu nación, el español. ¿De qué equipo parlo valenciano, hombre. de qué Estoy equipo teniendo eres? un misa, ¿De valenciano. qué Chale. torrente? ¿De De qué equipo eres? Valencia. Es una mierda. Ay. Anda, No, chaval. el Atlético es el mejor. ¿De qué equipo eres? A ver, dímelo Tú otra que vez. no veo. ¿De qué equipo eres? Te queda la letra, es una mierda. Fuera de rol, me estás poniendo ya nervioso, que no veo nada. Que man, bu, ¿De qué ¿Qué equipo eres? dices? ¿Qué Ronnie? ¿Qué Que te lo polla? juro. Joder. ¿De qué estás? ¿De qué me estás El hablando de Valencia. error? ¿De Valencia? Que no, Que chavalín, te te va ha a hecho ganar. Valencia, ha hecho Valencia otra vez. Se va a ganar otra hostia este tío, No lo aprende. ¿Me caigo, tío? Ajá, que ¡Del joder, Atleti, yo no veo coño! el juego. Que, ah, Torrente, que te lo va que a no me cagar. gusta el Atleti. ¿Cómo que no te gusta el Atleti, chavalín? No me toques los cojones. Mira cómo. Ah, cómo Mira, que no me gusta el Atleti, te voy a hostia. decir lo que estabas pasando. Mira, chavalín. Estabas por una multa, ¿sabes? Por conducción temeraria. Y un arresto, chavalín, de 5 meses de prisión por conducción temeraria. Y como no me digas ahora mismo que eres del Atleti y que el presidente Mazzaro es el mejor presidente de todos los tiempos, chavalín, te meto en la cárcel de por vida. ¿Estás enterado? Sí, Venga, me la primera. escucha. El Betis es el mejor. Aprender, ¿Quién es el cadete. mejor? Que estoy un máquina. Que sí, tremendo. El Hay que ser torrente, que te Betis. junto, vamos. ¿Qué es el Betis? ¿Qué pijo el Betis? El Atleti, coño, chavalín. No me veas que te pego otra castaña. Eso, eso. ¿Quién es el mejor Eso, equipo eso. del Oh, lo ha mundo? dicho. ¿Qué? El Betis. El Sevilla. Atleti. ¿Y el mejor Vale. presidente quién es? No sé. Tiene nombre de. Putín. Te doy una. Putín. Te voy a dar. Chavalín, te voy a dar una pista. Tiene nombre de Ha hecho árbol. Puigdemont. Árbol que dan Ha hecho manzanas. Puigdemont. Ha dicho Puigdemont, me cago en los muertos, que me saco las competencias, te pego aquí un No, no, tiro. no. Lo Me estoy cago en pensando yo, tu me lo puta estoy madre. pensando. Ni Me lo estoy Puigdemont ni pensando. polla, Que chavalín. no, que no. ¿Qué coño es el mejor presidente de fútbol del mundo? ¿Qué? No sé. Yo no sé de fútbol. Tiene nombre de árbol, te lo he vuelto a decir. Y el árbol da manzanas. ¿Cómo se llama el puto Cristiano presidente? Ronaldo. ¿Qué árbol es la puta? Árbolesco. El árbol que da las manzanas, ¿cómo se llama? Messi. Messi. El jugador es Messi. Me cago en la puta que parió el chaval este, que le pego otra castaña, me cago, tío. Si es que Opa, me está poniendo los nervios. me lo han dicho ellos. Si fuera Pero chico, no le te das caso, hubiera chavalín. una. Ya te estoy dando la clave. Te voy a meter un cartucho de esto en el culo. ¿Quién es el mejor presidente del equipo de fútbol Pero del qué mundo? cartucho que no ve nada. Chavalí, el presidente tiene nombre de árbol y el árbol da manzanas. ¿Cómo se llama el presidente? ¡Cago en la puta! Cerezo. Presidente. ¿Qué? Ah, lo has dicho bien. Ha dicho, es cerezo. No, ¿qué pijo cerezo? ¡Es Manzaro! ¡Me cago en tu puta madre, chaval! ¡Venga! 10 meses de prisión a este puto No, 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 gilipollas. no, no, no. ¡Que sí! ¡A tomar por Manzano, el culo! Manzano. ¡Venga! ¡Llévalo a la gran cárcel! Manzano, Manzano. Y le ponéis una multa de 4.000 euros por hacer gilipollas con el coche en la calle. ¡Ábreme, Que no, que Rodríguez! no, que no, que no, que no, que no. Manzano, Manzano, Manzano. Es su nombre, ¿Manzaro? Manzano. ¿Manzaro? Bueno, pues lo metéis 5 meses nada más, que lo ha reconocido. No, no, no. Manzano es el mejor de Atleti, Atleti, Aupa Atleti. Y de suscríbete al canal de Maquimar ahora mismo. Vale. Saca el Dame móvil, el ¿eh? móvil. Saca el móvil y quita la campanita, que yo lo vea. A ver, A ven aquí, ver, acércate aquí a la puerta. aquí. A ver, Vale. la campanita Que la has no, que no quitado. veo. ¿La has quitado la campanita? A ver, ¿la has Mira, quitado la mira, campanita? mira, mira. Vale. Ahí Ahí está. está, ahí está. Que no me enteré que va otro vídeo de Maquimar. Me enteré que va otro Netflix vídeo de Maquimar, también. ¿eh? Bueno. ¿Cómo? No. Ah, bueno, ya está. Bueno, a llevar a este chavalín a prisión. Agente, No, me yo han me lo llevo a cacheado. prisión. ¿Te gustan los hostias? Agente, me han Pues toma, cacheado a este hostia. señor. Dime, chavales. Ah, no, no me espera, han cacheado. le voy a cachear el culo, ya verá. Ven Ah, aquí, va a cachar el ¿por culo enseguida. qué? Mira, te ha Tengo tocado. un bate de béisbol. Te ha tocado lo mejor, chavalí. El agente gay. Se llama así, agente gay. No jodas, Gay no no, yo soy, quiero ¿eh? otro, yo quiero Que otro. yo hago mi Yo quiero otro. Coño, ¿no te llamas como el del Street Fighter, Que gay no, que ese, no, el que que daba la no, yo voltereta quiero para otro, yo atrás? quiero otro. Yo quiero otro. Que tú confundas tu Yo quiero apellido con otro. No, no maricón. te acerques. Es otra cosa. Es Quiero aluminio. otro, quiero otro, quiero otro, quiero Que otro. no, que la toca la gente, No, no, gay. no, no, ven aquí, Venga, guapo. chavalí, Ven estate aquí, quieto ahí. guapo. Venga, Estate quieto, bájate chaval. el pantalón que Estate te van a quieto. hacer una retroscopia. Venga, vamos. Tranquilo, guapo, ven aquí y te voy a enseñar todo lo que tengo. A ver. Ay. Ahora, ahí está, ¿visto? ¿Te gusta ¿Pero el qué hace? vídeo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Que usted no me puede coger eso sin permiso, que no le he agredido con nada. Has tenido suerte, este por lo menos. Tiene una pistola, Este ¿eh? por lo menos se Tenía ha una pistola y un puesto. bate que usted no me puede. Que usted No, no me hombre, puede hombre, cuenta. púntatela. Este por lo menos se ha puesto Usted no me guante. Yo puede se lo quitar hubiera la metido pistola. jadeo. ¿Te gustan los hostis? Pues toma hostia. ¿Eh? Que no me puede quitar las La que nos armas, porque yo espera, o no las he sea. utilizado contra usted. Hombre, chavalín, ¿Para qué pero sabe si francés, lleva un arma Torrente? ilegal, tienes que quitar. Que no es ilegal, es una pistola de la tienda de armas. Torrente, ¿tú sabes francés? Apetipiu. Un Porque es poco, que coño. aquí hay mucho. Ya, pero que ve. Es que aquí está todo en francés.
Me han dado el manual en francés. ¿Te han Mira, dado el si manual me en dices francés? que es valenciano, yo te lo traduzco. A ver, más o menos, espera. Voy a mirarle. Venga, regístrale y Un paletín. quítale Perrete, le todas las ponemos lo pertenencias. más bueno. Pero No, aquí, a mira, ver. tenía un bate y un Pero, cuchillo ¿por tenía. qué me tiene que usted quitar a mí las armas que no he utilizado contra nadie? Pues. Es defensa personal. ¿Qué defensa personal? Dígame, Defensa dígame. personal. Aquí no se le Defensa va. personal, mis cojones, Que chavales. no, que no, que no, que no. Hombre, chaval. Pero Vaya por el pollo. Si se fue a vivir Hola, ahora, vamos a ver. esto sí que Arme te follo. legal. ¿Dónde toca? Bueno. Agente, cuando Hombre, termine de hacerle. por el pollo. Sin Si fuera que estuviera licencia. ahora, esto sí que te Agente, follo. cuando Agente, termine de hacerle la inspección ahora, suba hacia arriba, que tengo que dar las instrucciones previas para hacer el traslado a prisión. Vamos, Luminio, vete Vale, para vale. arriba. A la oficina. Te vas a cagar, loco. ¿Sabes, Luminio? He estado mirando los índices de criminalidad y desde que entramos hace una semana han bajado un 38%. ¿Te lo puedes creer? Hostia puta, eso se nota, que es efectivo. Un 38% menos. Y también hay un 38% menos de maricones en la calle. Madre mía. ¿Qué te parece? Vete, vamos para arriba. Chaval. Ve ese uniforme, que no quiero a gente que no vaya con Ay, esa camiseta. ay, no sé qué ha Venga. pasado, no sé qué ha pasado. Venga, vamos, marchando. Y te espera el comisario. Sigan para Lo. adelante. Venga, chavalí, ponte la ropa y a trabajar. Me cago en la puta que tenemos reunión en 10 minutos. Venga, vamos. ¡Vais, vais, vais! ¡Hostia, voy, 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 voy! ¿Qué coño hace la puerta de la armería abierta? ¿Es que no se puede cerrar o qué? Está dentro la toda la armería. ¡Hala! Echa la puerta, Luminio. Tenemos que tener una conversación privada mientras que no termines con el chavalín ese. Coño, se ha quedado fuera. Estoy aquí hablando solo como un gilipollas. Vamos, que tengo aquí. Tengo aquí mensaje en el teléfono que no leí. A ver. 23 Link, gracias por seguirme en Hombre, el tweet. chaval, Sí, gracias por el gracias por el follow. follow. Eres el puto amo, Fíjate que estuviera chavalín. buena, entonces sí que te follow. Ahora sí que sí. Y tú también, Nigwos también, NitroWoz, y joder, macho, un montón de gente. Indeyowi, está bien, bienvenido aquí a tu estudio del móvil. Sí, bienvenido, gracias por seguirme en el stream. A ver, Aluminio. Chavalí. Hemos terminado. Un completo. ¿Lo habéis hecho el Sí, lo he hecho un completito? completo. El completo de lobo y salchicha. Sí, no lo has visto. Bueno, No a te ha llegado ver. la transacción. No, no me ha llegado. Escúchame. Tenemos que trasladarlo a prisión. Prepárate un furgón policial. Vamos a hacer el traslado. Vale. ¿Correcto? Vale, voy a por él. Venga, prepáralo, ponlo ahí en la puerta. Lailo, 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 la. Aluminio. Uy, coño. Le voy a dar la cara. Llame. Mira, este que es de las basuras, que era un recogedor de basura. No, este es No, uno que de no sé qué la pasa con los informes, que no están bien puestos hoy. parece un puto Creo que lo han basura, cambiado. parece un puto basurero. ¿No te da vergüenza? Eso ¡Corre, creo que he pensado cámbiate yo también. de la puta ropa, chaval! O no, va a hacer una cosa, tú vas a conducir el autobús. El autobús, vale. Tienes pinta de conductor de autobús. Bueno, tienes pinta de estar echando Yo voy alquitrán. de siempre. Tienes pinta de estar echando alquitrán como gilipollas, pasando calor 16 horas al día. Venga, corre, sácate al chavalín ese de la cerda, al que estaba haciendo drifting, que lo vamos a botar en el autobús, lo vamos a llevar a prisión. ¿Qué tal? ¿Me ayuda Este para ahí? lo tengo en autobús, no puedo sacarlo. ¿Qué? ¿Qué le pasa con el autobús? Que no tengo suficiente pasta para comprarlo y no Pues tiene no, que sí, pero no que me ha echado tiene un cayó. no tiene dinero para comprarlo. Ah, Venga, vale, pues no tiene que haberlo, pasará. vale. Coge al chavalín y yo lo sacaré. Voy a Venga. sacarlo, voy a sacarlo de paso. Es que mira, me faltan $6 para comprármelo. Te faltan $6 para comprar tus putos tubuchos, ¿eh? No pasa nada, yo te doy lo que vale sacar el auto. A ver, espérate, a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Creo que se hace así. No, así no. Así. No, instalación ciudadana. Así. Vamos. ¿Qué?
Bueno, voy a te los doy cuando pueda. Ahora mismo no tengo suerte. Aluminio, dale 6 pavos al chavalín que se saque el autobús. Ver, Lo, va. lo, Dale luego al te lo, primero. luego te lo doy yo. Esto Vea. ya la saca el compañero. Ah, ya saca tu compañero. Pues Correcto, cógete, vamos. trate al chavalín ese que lo vamos a meter una temporada ya entre rejas. Así como sencillo, se va a meter. Vale, No, pero pues que lo vamos, meta, va. te lo metan por detrás, José Luis, meo. Sí, más seguro. ¿Que lo bajes por detrás? Que lo Sí, saquen por por detrás hay delante, que están un ahí, embalaje. están los paparazzi echando fotos, que vean que estamos tocando de los cojones a los baleantes de la ciudad. ¿Qué Ok, cojones? venga, voy con esta vez. ¿Cuánto ya vimos en el servidor, tío? Pues en el servidor ayer estuvieron en 20, casi lleno, tío, 24 por ahí. Faltó poco para llenarse, ¿eh? 9 followers, llegamos a los 300, no, se da a los 500, Manuel. Muy buena, Manuel, que no te he dicho nada. Nano 48, buenas Fer, máquina, no me saltó el aviso. Está mucho listo, no acabo de empezar, tío. ¿De quién es el server? Pues lo ha montado Criston con unos colegas. Ya, me veo un bajón eso, ¿no? Al final lo van a sacar por detrás, ya verás. Vengo de parte de Tony Manuel. Hombre, tío, ¿qué pasa? Nicky, ¿cómo estás? ¿Dónde cojones se han llevado? Ah, aquí. ¿Has sacado un camión? Adiós, qué inútil que eres. ¡Chavalí! ¡Chaval! ¡Chavalote! ¿Qué autobús es ¿Qué? ese? ¿Qué autobús te has sacado? Si esto es un camión. ¿Este? Esto es ¿Qué un camión. autobús que me han Si esto dado? es un camión de recoger la basura. ¿No te he dicho al Hostia, final no que pone eres? policía. ¿No te he dicho que al final eres basurero? Y encima tú llevas letras de moro aquí adelante. Ya, pero bueno, ya es que le acabamos a esto. José Luis, vete tú delante, voy yo con el camión. Venga, voy a coger, me monto con el del coche. Hostia, la madre que nos parió. Yo conduzco mejor que él. Conduzco mejor que ese. Bueno, venga, reclutilla. Vámonos. Espera, Torrente, tengo que cortarlo, espera. Tengo que cortarlo por detrás. Claro, hombre, la escoltas ¿Qué por detrás. procedimiento? Porque te me pongo aquí atrás. Ese procedimiento. Venga, vamos. Dale suave. Anda, mira, si va colgando del lado. Ahí, para que lo vea la gente, que pase vergüenza. Que diga, mira, un Como delincuente. su pellejo. Me ha colgado como su pellejo. Madre mía. Menudo autobús que has puesto aquí, Nacho. Menudo autobús, chavalí. Menudo autobús. Bueno, chaval, ¿y tú qué? ¿Cuándo entras al cuerpo? A ver, cuéntame algo de tu vida. Yo esta mañana y y casi nos matan un compañero. ¿De qué academia vienes? Yo de la Real Española. ¿De la Real Academia Española? ¿De la lengua? ¿O de qué coño, chaval? ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿Sabes cuál es la multa interna por reírte de un comandante? Yo vengo de la Policía Nacional Ah, la Policía de la Nacional de Madrid. Española. Eso sí que unas policías con 2 cojones, chavalín. Unas policías con 3 pares de huevos. De Madrid vengo. Yo Y vine dices aquí en Madrid. que hoy casi os mata, casi lo que ha hecho. Nada, que mi compañero es mongolo y íbamos sin pistolas también. Hemos metido. Hostia, Vaya, coño, espérate. hemos. Tengo una llamada de teléfono, me estoy mandando aluminio, un segundillo. Dime, aluminio. Ok, vamos dirección a la cárcel. Se ve un problema o lo que sea, me llama por teléfono. Correcto, no te preocupes, yo te llamaré. De momento, Perfecto. todo tranquilo, chavalín. Si queréis pasar a vosotros delante, me digo.
que me quedas trabado. Lo que si queréis, pasa. No, no, nosotros detrás. Si fuera una tía que estuviera buena, después sí que te follo. Venga, ahora hablamos. Hombre, ya yo. Y Antonio. ¿Qué coño? Chavales, coge un coche pinchado. ¿Qué cojones? Hablaba el mecánico, me ha dicho que este estaba nuevo. Está nuevo, te has engañado el mecánico, te has puesto una rueda de recauchutada. ¿Qué hago de su puta madre? Te has puesto una puta rueda de recauchutada, ¿qué cojones es esto? Se va a cagar después. Se va a cagar entre tío. Conforme lleguemos a la prisión lo llamas. Que va a venir a repararlo y te va a pasar la garantía. ¿Qué cojones es esto? ¿Has cobrado dinero aquí en el cuerpo de la policía de Los Santos, chavalí? Que me tengo que comprar otro Ferrari. Digo, ¿qué hace falta para comprar armas y pagar los sueldos? ¿Qué coño? Ese se va a cagar cuando venga. Hombre, chaval, lo des por el follo. Entonces sí que te follo. Si no viene, vamos por él. Y si no, lo buscamos, claro que sí. Déjale un poco de margen en el autobús porque vamos pegando saltos con él. Compañero, sé que le pasa todo. Tiene así igual por el tu compañero sé que tiene la cabeza ida. Va nada más que pegando saltos con el autobús. No, a ti tampoco estaba muy bien esto, ¿eh? Chavalí, si te está yendo la pinza, te escucho, vamos, parece que está haciendo un remix de tu propia voz. Adiós, la que va a liar. Verás tú cómo nos matamos. La que estamos liando. Con la rueda pinchada, ¿tendrá cojones el tío, el mecánico de los cojones? Después, te meto con el taza en el culo, tío, la pinche. Y como español más lejos que la... Pasa el tío conduciendo. Chavalín, espérate que no te escucho muy bien. Espera, dame un segundo, voy a intentar arreglar una cosa. ¡Joder, bien esquivado! ¡Así me gusta! Madre mía. He colgado el baúl. Vale, ahora cogí el cabrón. Cha, va, te oigo, así. Coño, has pegado el trompo. La rueda que no agarra bien. Cago en el compañero, tira para adelante. Se nos vamos a matar y tú. ¡Hala! Ya hemos llegado. ¡Hombre, chaval! ¡No des por el follow! Si ¿qué, chavalí? ¿Te ha gustado el paseo ahí al aire fresco? Pasando vergüenza, para que te vea la sí, gente. Sí, me ha encantado. Para que te vea la gente que eres un delincuente. Para que eres una escoria. Para que eres una... Para que veas ya, verás que eres... ya verás cómo no vuelvo a hacer lo para que he hecho. Para que veas que eres una basura. Déjame, José Luis, que lo saque del vehículo. Venga. 5 meses a prisión. A ver si se espabila. Oye, no tendréis agua y agua, ¿no? Agua y comida. Sí, ahora te doy yo agua, no te preocupes. Está ahí.
Dale agua, Aluminio, Bueno, chaval. caballero, espero que aprenda. Sí, ahora le doy. Espero que Dale aprenda la agua. lección, ¿eh? No vaya a ser que Sí, canque ahí lo dentro sabré, aprendido. y no la líe. La botellita de agua, anda. Y ahí dentro está el esposado, ¿no? No, ahí dentro vas a poder moverte a tu ancha. Más que nada porque como te enganches el negro te va a romper el culo. ¿Qué? El caca, te va a hacer cucutrás por detrás. ¿Sabes lo que significa cucutrás por detrás? Sí, lo que más. Los americanos lo Sí, un llaman. cambio de celda. Aquí los americanos lo llaman breaking the hassle. Asshole. Asshole. Exijo un Que cambio de es algo celda, así Pablo. como el rompeculo. Venga, 5 mesecitos a la trena. Ay, para tus cojones. Agua y comida, por favor. Qué rica está esta Pero, ¿cuál es hamburguesa. tu nombre? Si, Te han después, llamado. si, te, si, si la pudieras probar, aún, qué rica. Qué rica está esta hamburguesa. Chaval, y qué pena que no puedas probarla. Voy a comerme otra. Mira. Aún, aún, aún. No, Aún, dámela. aún, aún. Ah, Aún. dámela. Te van a dar, pero va a ser por el culo y dentro. Ay, por favor. Si eres tú, por favor. Ahora, venga. Aquí, a esperar a ver si lo meterá el chirón, a ver si aprende. Sí, ya he aprendido, ya me pueden llevar a casa otra vez, ¿eh? Ya No, voy a no, traer la yo comida no, que no, me ha pedido nada. no, no, Así que no. va a estar 5 meses ahí, así que piénsatelo bien ahí dentro, recapacites y piensa bien, a ver No, si eres un buen pero chaval o si eso eres es un mucho. gilipollas. Venga, 5 mesecillos de presión, vamos, para esto. Yo soy bueno, yo soy bueno. ¿Qué? ¿Lo mete o no? El papeleo, un Te momentito, faltará el José clima de Luis. hemorroides para que te Esto arreglen el culo. que hace burocrática y estas cosas. Y Mételo va para donde directamente cuenta, ahí, sí, ¿eh? que no de grabo, ahí va. Mételo para adentro que le follen. ¡Hala! ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado ese grito? Acaba de aparecer Mongondo, el negro. Le acaban de hacer el bricasol a usted dentro. ¿Ha escuchado el grito ese? Pues eso es lo que estaba pasando a ti dentro. Tienes 5 meses para acostumbrarte. No, tú tranquilo que en 5 meses el culo te va a hacer callo. La primera vez te va a doler, ya la segunda a lo mejor te gusta. No, estaré sentado, hazme caso. Estaré sentado 5 meses. Pues pega el culo al suelo Bueno, con pues ya está superglue. hecho el papeleo. Venga, pues para esto, la Pues, trena. 5 mesecillos. sí. Agua, 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 agua. De más que gobierno, ¡Hala! tío. ¡A tomar por culo! Bueno, volvemos para comisaría. Hola. Chavalín, no me vayas a turrear, ¿eh? Y empieza a llamar al mecánico para que llegue a comisaría. ¿Tienes tu teléfono personal? Oh, sí, me lo ha dado el mecánico de Dime, la comisaría, dime su, eso me dime lo ha su dado. teléfono, que lo voy a llamar. No sé, sí, después cuando lleguemos ya verás, hablarás tú con él. ¿Qué pasa, Susa? Que si tengo sincronización vertical, no tengo ni idea ni de lo que es eso. No tengo ni idea, tío. Emilio Music, tío, bienvenido al canal, hombre. Tú, chavalín, algunas veces yo hablo para mi cabeza, tú como si no me escucharas, ¿sabes? Ya. No voy a hacer mucho caso. Cuando esté en Tú, su. cuando yo hablo así, sí me escuchas, pero cuando hablo así de esta manera, no. O sea, del juego gráfico. Pasado, ya te estás quejando, su sahariano. Bueno, chavalí, ahora tenemos que volver a comisaría. El viaje es largo, ¿sabes? Y eso es lo peor que Más con tenemos. el dentro de mi compañero adelante. Es lo peor que tenemos aquí en este negocio, ¿no? En este trabajo, en este gremio. La espera.
Nos hacemos unas pajillas. Para el camino, para que sea más ameno y eso. Pues tío, no entiendo la sincronización vertical, ¿eso qué pasa con ella? Coño, me está llamando Aluminio. Dime, Aluminio. Luis, vamos a parar en una estación de servicio, que estamos con poca gasolina en esta gasolina del camión. Venga, vale, de acuerdo, vamos detrás. O delante, no sé, algunas veces vamos detrás, otra vez vamos delante. Ya está, ya de paso ya voy a llamar, vamos a llamar al mecánico para que venga a arreglar el coche, que así no se puede circular. Ahí está, venga, venga, ahora no vamos, vamos detrás puesto, ponte detrás, chavalín, ponte detrás del bus. Venga, venga, chavalí. Chao, te ponte detrás del autobús. Buenas tardes, mi esclavo. Hostia, Susa. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, tío? Rajam, tío, te he leído, pero no te he saludado. Tenía bajones, Nas, ¿tiene sincronización vertical en el juego? Dígame, chaval, dime. El compañero va a parar a por gasolina. Sí, ya, me lo acaba de informar por el teléfono nuestro compañero Aluminio. Pipi. Y ya de paso compramos comestibles y vida. Y llevamos al puto mecánico para que te arregle el puto coche, chaval. Que tú así no puedes entrar en acción. Va un poco a tirar, no, tío, no sé lo que pasa. El ordenador mío está. No sé lo que le pasa, macho. Está loco perdido. Me pide muchos recursos, ahora no sé por qué. Cuando le pongo el OBS, abro, muchas veces se come, tío, el Google Chrome se come el 94% alguna vez de la memoria. Tengo que llevar otra vez que me lo revise. Y como no lo he podido probar apenas desde que lo saqué de la tienda. Baja los gráficos que no carga las texturas, a lo mejor es por eso. Pero si es que este ordenador tenía que mover el GTA 5, no, el GTA 12, tendría que moverlo perfectamente. Tengo que llevarlo ahí que me lo revisen otra vez, a ver lo que pasa. Haga lo que haga, va siguiendo igual. Es por la memoria, no es por los gráficos, es por la memoria del ordenador que no sé por qué coge y se come todos los recursos de una cosa sola. Además, luego ahora, antes del otro directo, probaré a arreglar algunas cosas. A ver si toco alguna tecla que funcione. Porque ayer no se podía ni, ayer no podía entrar ni en el servidor. Bueno, ya hemos llegado. Coño, que se abren las puertas, cojones. Ahí está. Unos panecillos. Vamos a comprar algo de comida, sí. Voy a comprar una burger, cangreburger de esas, los cojones. Y algo para llevar, para beber. A ver, punk. Cuatro panes. Sí, por favor. Cuatro de agua. Sí, por favor. Kit de reparación, coño, kit de reparación para los huevos. Vamos a llamar al mecánico de cojones. A ver, tenéis que llamar al mecánico, ¿eh? Sí, ahora lo llamo yo, no te preocupes. Que venga ya a arreglar el coche este, que esto es una vergüenza.
A este, ¿cómo quiere que le llame? Súper de pila, Necesita 16 de RAM, si tengo 32. ¿cómo? Revil, vale. No es por 16 de RAM, si tengo 32 de RAM, tío. No. Debería de ir volando. Debería de ir volando. Vamos a tener que llamar al mecánico en un momento, ¿sabes? Que se le ha fastidiado una rueda al coche este. Sí, aparca y acá y adelante. Bueno, ¿qué? Llamo al Claro, mecánico, llama no al te mecánico que preocupes. venga y arregle este coche. Pero verá. Llámalo, que arregle el coche, que está esto así no se puede circular. Ha llamado mecánico Paquito, ¿no? ¿No? Sí, ya verás, se va a cargar. Okay. Ya está, ya lo he Hombre, dado. chaval, gracias por Sí, el Paco, pollo. mira, que tenemos un Todo lo que problema tienes tú con de uno de abuela, los... Me esto cago sí en que Dios, te ¿quién es? follo. ¡Chaval! A ver si tenemos más cuidado, ¿eh? ¡Que son cosas de pública! Bueno, la verdad que es propiedad del gasolinero, Sí, que le tenemos un follen. problema. Mira, ¿qué pinta tiene? Parece. ¿Esto qué viene Vale, de venga, aquí Hawái? espero, pero... Chaval. No te has escuchado, Torrente, no te has escuchado. No me ha escuchado, ¿por qué gilipollas? Te ha tachado, Por eso, vete, a lo mejor es de esos extranjeros. venga. A lo mejor un extranjero de esos no se entera de la película. ¿Qué pasa? Hombre, chavalín, ¿qué te pasa? ¿Es que tienes un hilo atado a los huevos y por eso tienes la voz así de pito o qué? Oh, pero tú me recuerdas, señor Torrente, tú no me ¿Qué recuerdas. te voy a recordar yo, tío? No te he visto en mi puta vida. ¿Me conoces ya un gordo como tú? No me junto con gente Señor, gorda. soy Julito, el limpiador. Julito, limpiador. ¿Limpiador de qué? ¿Limpiador de botas? El del Tristi. ¿Tristri? ¿Qué es Tristri? Julito. A ver. Torrente, soy Julito. A ver, refréscame la memoria. ¿Qué es Julito? Es que conozco muchos Julitos. Conozco más de Julio, a Julio de la Paqui, a Julio de la Torgi, a Julio del Quito, a Julio el Pescaero. Es de todos esos Julios, ¿qué coño eres tú? Coño, el limpiador de Trichi. Estoy ¡Ah! diciendo, señor Coño, Torrente. eres el limpiador. Tú eres el que limpiaba las lechadas de los señores del club de Strici. Ahora sí te conozco, hombre, chavalí. Ahora sí, coño, sí eres Hombre, Julito. Torrente, ¿dónde está tu tiempo? También conocido como Don Julito, ¿no? Sí, señor. ¡Ah, coño, ahora Don sí! Julito. Ahora sí. Vamos, lo de dos no sé dónde te la has sacado porque llevo unas pistas con esos zapatos y esos calcetines, pantalón corto que parece un puto de estos ingleses, de estos que vienen ahí a Palma de Mallorca. ¿Qué no puedes con ella, chaval? Bueno, Torrente, es que no me das dinero. ¿No te das dinero, Yo chavalí? llevo aquí viviendo la ciudad en la calle, tú sabes. Viviendo en la calle, me cago en 10. Toma, te da una propinilla, me cago en la puta. A ver, chavales, alejaros del perímetro. Dale. Sí, Le voy a dar tranquilo. una propinilla, chaval. A ver, voy a Me va a darte. ser día, Torrente, me va a ser Voy a día. darte una propinilla para tus cojones, chavalí. A ver, toma. Hombre, chaval. Gracias por el follow. Que Si fuera una estoy tele ahí con el estuviera buena, taxi y entonces sí que te nadie me follow. pide, nadie me pide, Torrente. Estoy tan... Estoy bien. Toma, ahí tienes, para que te compres una bolsa de chuche. Para tus cojones. Anda, anda, gracias, Torrente, gracias. 400 pavos, anda. Para gastarte. No te lo vayas a Qué buena gastar. gente eres, de verdad, No Torrente. te lo vayas a gastar en droga, que te conozco, ¿eh? No, no, yo no me gasto en droga, Y ya luego. tantas, hombre, Luego tengo habla. una terapia de esa. Ya. Hablaré con el Johnny, el del Puticlub, a ver si te quiere contratar de limpiador de leche. De leche. Anda, Que no, mira. ya no la lié, Torrente, la lié. Claro que Yo soy la. el Claro, mecánico, la lié. Torrente. El A ver, mecánico. mecánico, tú ya te vives de los 20 duros, ves para que veas. A ver qué cojones la. Aquí, ves, aquí conmigo, aquí, mírame de frente. Look at me now, que the stronger than before, decía la canción, chavalí. Vamos a ver qué cojones de reparación le ha hecho a ese coche policía, chavalí, que no ha dejado tirado a la primera de cambio. Ah, primero, pues madre mía, eso vosotros, ¿eh? ¿Cómo que vosotros, chavalí? No ha hecho más que arrancar el coche, hemos ido de comisaría y de repente, ¡pam! Se ha ido a la mierda, a la puta mierda de la llanta, chavalí. Venga, ya te vives de los 20 duros. Paga el vehículo, anda. Arréglame el coche. A lo mejor habrá Cualquier lado, sido. no me ha echado todo el humo. Habrá sido mi aprendiz que no habrá puesto bien la goma Pues. del rallador y habrá petado del calor. Ha sido Va tu el coche a aprendiz, la rueda, pues mongol. ala, Está llenando de que humo. me arregle el coche y que lo cubra la garantía. Que no nos gastamos un duro más en arreglar el coche, venga.
Déjamelo bien si quieres seguir que te voy a dar de trabajo. Vale, venga, te vamos. Entiendo. Venga, a trabajar. Vais, vais, venga, vamos. Un mecánico de las pistas, esas que me lleva de Justin Bieber. Cómprate un mono de mecánico de toda la vida. De esos que no se pone camiseta debajo y van con los pelos del pecho enganchados a la cremallera, coño. Bueno, Torrente, yo me voy, ¿vale? Venga, chavalín, listo, a ganarse la vida. Venga, ya nos vemos por ahí. Venga, nos vemos, Torrente. Ya hablaré con el Johnny del puto. Ya hablaré con el... cosa me llama, hablar... yo te recojo. Yo no, sin problema. Ya hablaré con el puto club que te dé un trabajo de este, coño. A ver, dar una... ¡Oye! Oye. Dale, daré una vueltecilla, a ver si va bien ahora. A ver, recluta, pruébate el cochecito, ahora viene. Como lo haya dejado para la bestia, chaval, te va a costar comprar un coche ahora, nuevo. Ahora tiene que ir. Ya, tiene ya que ir. Que va, al final va a tener un accidente el tío, todo. Ha sido salido, hemos salido de la. Mira, 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 te has dejado un rayajo, ven aquí, ve, mira. Mira, mira, ve, mira. Te has dejado aquí un rayajo sin arreglar. Aquí eres, para golpe. Arréglamelo otra vez. Que te la dejas sin arreglar. Cojones. El tío ahora me dirás que se acaba de chocar el recluta con el coche. Con todo tu huevo. Se ha chocado, se ha chocado. Se ha chocado un capullo. Huevo. Eso te lo has dejado. Te lo has dejado sin arreglar. Sin vergüenza. Ya te vives de los 20 duros. Cántate el guato yo, venga. Cántate el guato yo, venga, cántatelo. Que te escuche. Que va, yo no soy cantante, yo no me dedico a eso. Que te cante el puto What Do You Mean de Justin Bieber. No des por el follow. Si fuera una tía que estuviera buena, esto es. Cántatelo, venga. Vamos. What Do You Mean. Ha visto, te limpia el aire. Venga, estoy limpiando el arma. No me limpia el arma, no me hagas la pelota. Cántame What Do You Mean. De los cojones, que me apetece escucharlo. Que yo no sé cantar, que te canten aquí mi compañero no, o algo, mira, tu compañero es el 56 de los 20 duros. Tu compañero le falta pintarse la cara de Betú y termina de hacer el ridículo del todo. Venga, cántame, bueno, o que se cante tu compañero una de 56, venga, cántate una de 56, tú, palmero. Vamos, venga, cántatela. Venga, yo te hago la base. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Coño, esos maricones, me cago en la puta, vámonos de aquí. No va a ser que se nos pegue nada. No, no, no. Vámonos, mejor, vámonos. ¿Cuánta mariconería? Espérate, me subo al coche para que repare. ¿Cuánto maricón? Lo des por el follo. ¿Cuánto mariconazo suelto? Entonces sí que te follo. Dale, a dar activo a otro lado. Megaman, bienvenido al canal. Que arriba y todo. Bueno, vamos, recluti. Pa' comisaría. ¡Ya somos 500! ¡Sí, señor! ¡Ya somos 500 followers! ¡Por todos a follar, coño! 500 follows por todo el mundo. Venga, sabes que te follo. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Sí, señor! Ya, madre mía. Nos tenemos que poner los 3.000 antes del verano. Me quedo con 10. Claro que sí. A ver si superamos lo de YouTube, tío. YouTube fueron 3.000 en cosa de 3 meses. A ver si aquí lo hiciéramos igual. Chavales, ¿por qué acelera con el coche parado? Hombre, chaval. Te va a cargar el motor. Por el follo. Porque está un frío el motor. Está frío, chavales, pero eso no puede calentarlo, coño. Lo va a reventar. Luego, caras que venga a arreglarlo el mecánico y le eche la bulla. Y que lo arregle gratis, coño.
Meche Iván, ¿qué pasa, tío? Bienvenido al canal, ¿cómo está, hombre? Ahí está, Meche Iván, ahí está, bienvenido a la familia. Ahí los tienes, con torrente, coño, de dos cojones. Coño, chavalí, estás metido, le has metido un topazo ahí en toda la cabeza. Has metido toda la cabeza dentro del camión. ¿Qué controlo, torrente? Coño, me acabo de pegar un trago de la petaca del agua y se me va a quedar el bigotillo mojado. Adiós. Toca arreglar esto como se me va el juego, tío, a 17 FPS. Es injugable. Vale, estoy jugando con un ordenador de madera, macho. Yo, chavalí. Echa el freno, madalero. Para que me baje, que me da miedo. Joder. Baja de guarda de coche. Ábrelo, porque no puedo bajarme. Ahí está. A ver, ábrelo otra vez. O quédate en medio de la puerta. A lo mejor va a ser el problema. A ver, salgo el tío. A ver, cojones, pasa que no me puedo bajar del coche. Me cago en Dios, se ha roto la puerta también. Pues nada, no me puedo bajar. Guárdalo en la cocheranda, a ver si por arte de magia. Pero quito. Coño, si me lo he desabrochado cuando he llegado. La puta, hostia. Mira el coche moderno. Hay que darle a todos los botones para hacer cualquier cosa. Estaba pegarte un pedo dentro del coche, tienes que darle un botón. Me cago en la puta. Venga, guárdalo tú, débil. Vamos para dentro de la comisaría. Me cago para esto, sí. Tienes que dar la charla a estos dos. Esto me suena, esto me suena. Hombre, chavalí. Llevaba 5 meses sin verte. Torrente. Mira, es que no. 5 meses. ¿Qué? Ha hecho callo en el culo. Hombre. Ya he recapacitado. Ha hecho callo en el culo. No, hombre, no, me. Por suerte, lo del hombre ese y. No me. Bueno, pues ya está, me alegro que esté bien, hombre. Bueno, ahora a hacer bien. Hombre, y tan el bien, te quería preguntar una cosita. Pregúntame, a ver. ¿Oposiciones? ¿Oposiciones? Ahora mismo, pues no tengo ni idea, tendrías que hablar con el comandante Wilson. Ahora mismo está esto. O está de vacaciones. Tienes que hablar con el comandante Wilson, ponte en contacto con él y ya que él te diga de cómo va la cosa. Está ahora mismo despierto. Pues no sé si estará por ahí. Para esta noche, chavalín. Esta noche, si vienes sobre las 10, para la comisaría. Si te vienes sobre las 10, seguro que lo encuentras. Comandante Wilson. Hostias. Vale, muchas gracias. Tiene nombre de paquete de tabaco. Wilson. Dame un Wilson. ¿Qué vale? 215 pesetas. ¿Qué tiempo aquello la pesetas? Madre mía. Venga, maestro, tengo que dar una charleta a los chavales estos. Venga, chaval, nos vemos. Oye, Aluminio, ¿por qué cojones yo ando tan lento y vosotros tan rápido? No lo sé. No sé, no lo sé. Es que parece que siempre voy, parece que voy siempre con prisa. Venga, a ver que me pilla. Venga, a la sala de justas. ¿Tonto?
Hombre, chaval, gracias por el follow. Si fuera una técnica Bueno, estuviera buena, a ver, entonces sí que chavales, te follow. habéis sido traídos desde España porque el Ayuntamiento de Los Santos estaba teniendo una ola de crímenes y de corrupción que era incontrolable. Ahora los crímenes se van a controlar más, la corrupción no tanto. No es por nada porque eso me beneficia a mí, aunque esto que estáis escuchando lo estoy pensando en voz baja. O sea que no vais a escuchar nada. Como iba diciendo, tenemos que echarle dos cojones a esto. No hay que tener piedad ni con los negros, ni con los maricones, ni con las lesbianas, ni con nadie. Si están haciendo algo malo, se les pone una multa, se les mete en la cárcel como a cualquier otro ciudadano. ¿Qué quieres, Ramírez? Que están levantando la mano. No, a ver, los de, como los de antes, ¿no? El mecánico. ¿Cómo? Como aquellos dos chavales que, como han dicho los maricones y tal, Bueno, sí, pero que eso me no han es cobrado mecánico realmente. y no arregla el coche gratis. Tenemos también que tener un poco de cuerda. Hay que tener seguro un poco de cuerda. ¿Con qué? Compadre, esto es como la política, ¿eh? Hay que hacer las cosas según me convenga. Si a mí me conviene así, lo hacemos así. Si me conviene asado, pues asado con patata y una viejica de ajo, que luego no se te puede arrimar nadie porque echas peste, pero está muy bueno. ¿Comprende? No he oído un sí. Eso es porque no lo habéis comprendido. ¿Qué queréis? ¿Que os lo explique en inglés? Sí, Sí, no, porque sí, lo hemos a ver comprendido, cómo sí. coño me hago yo la metáfora esa que acabo de decir del así, el asado y el ajo en inglés. ¿Qué consigo decir cuatro palabras? Me No, cago en Dios. pero, a ver, es que no queríamos molestar tus palabras. Por eso no hemos dicho ni sí ni Bueno, no. pues ya sabéis, ya es lo que os vengo a decir, que esto no es como España. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Las minorías sociales no hay que tener piedad con ellas, ¿comprendéis? Si están haciendo algo malo, como un hombre hetero. Tú imagínate un hombre hetero blanco que roba un banco. ¿Qué hacemos? Lo metemos a la cárcel, ¿no? Claro. Pues Pues claro. entonces, si dos maricones y una lesbiana van a robar un banco, también se les detiene. Aunque luego te digan, eso es porque son gays, porque son lesbianas. No, no, eres un puto ladrón de mierda, drogadicto asqueroso, tú te vas para la estrella como todos los demás. ¿Comprende? Ese es el problema que había en España y el problema que estaba habiendo aquí, que por eso nos han traído a nosotros. ¿Comprende? Y lo más importante de todo, tenéis que votar a Vox. ¿Comprende? ¿A quién vaya a votar en estas elecciones? Solamente. ¿A A quién vaya a vos. votar? ¿Y tú a quién vas a votar? A vos. Decidlo más alto, me cago en Dios, ¿con dos cojones? Es que no puedo hablar más alto. Me toca hablar Me más alto. cago A en la vos. puta, ¿a quién vaya a votar? Me cago en Dios que os pego un tiro con la cacharra. A vos, vos, Pues me vos. cago en A Dios, vos. así me gusta. Vox. La verdad que no vamos a ganar para pagarle al escayolista. Diles tú algo, Aluminio. Dale tu punto de vista, tu versión de los hechos. Dásela a los chavales, que también la conozcan. Bueno, como ya había comentado antes, ya sabéis, aquí se viene a trabajar, a ejercer el derecho de policía. Y como ya ha dicho mi compañero José Luis, tenéis que estar 100% efectivo. No vale la pena de nada. Hay que estar 100% a todo. Nunca podemos fallar. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos sí o estamos. no? Sí. Coño, decís, estamos, hostia. Que Que parece que estamos sí. dormidos, coño. Que sí. Ahí Ah, está. y por cierto, Increíble. tenéis que cambiaros de equipo y ser del Atleti de Madrid. Es un recurso Aquí imprescindible. era el Atleti ya, pero bueno. ¿Quién es el Pero mejor el de la, Atleti. quién es el mejor delantero del mundo? A ver. El equipo, hombre, nuestro, ¿El mejor de delantero toda del la vida. mundo? ¿El mejor delantero del mundo quién es? ¿El Betis? No, Yo el no. mejor delantero del mundo quién eres. Tú no eres del Atleti, chaval. Tú no te conoces ni la dirección del Atleti. No, es que a mí no me va el fútbol. ¿Cómo que no estabas fútbol? Pues de aquí para adelante te gusta el fútbol, pues todo. Te encanta el fútbol. Te vas a tragar Madre todos los mía. partidos del Atleti. Te vas a poner Movistar Plus, que ahora está de oferta, que te da 6 meses Joder. de descuento gratis. Contrata Movistar Plus, producto patrocinado por mi Todo canal. el spam de Movistar ahora 90. ¿Comprendes? Tenéis que haceros de Movistar Plus y veros Madre todos los mía. putos partidos del Atleti. Estamos. Y aprenderos la alineación del Atlético de memoria. En la portería, ¿qué juega? Qué vergüenza. ¿Qué juega en la portería? A ver. Que a mí es que fútbol no me va Ni mucho. furbo ni furba. En las porterías juega Oblak de siempre. En el lateral derecho juega Juanfran. ¿Comprendes? En los centrales está el Jiménez y el otro es un Orbán ese del Godí, que ya es más viejo que la hostia, pero sigue repartiendo leña. En el lateral izquierdo, ¿quién juega, eh? ¿Qué? ¿Qué? Pues Felipe Luis, que lo vendemos por 52 millones y lo Pero respetamos por coño. 15. ¿Con dos cojones? ¿Os enteráis? Quiero que comprendáis la alineación del Atlético. Con dos cojones, estamos. Mañana Vamos. es el examen de mañana. Mañana test del Atleti. Tenéis que aprenderos la alineación y los máximos goleadores según la historia del Atlético de Madrid. ¿Comprendemos o no comprendemos? Comprendemos. Así me gusta. Venga, pues hala. Seguid con el servicio. Venga, vamos. ¡Vais! 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 Ya ¡Venga! sabéis, chavales, con ¡Movimiento! cochecito, ¡Detened a los los dos malos! juntos. Ni maricones, ni lesbianas, ni mujeres maltratadas estas de mentiras. ¿Qué cojones es eso de denunciar a un Ay, tío? Dios.
denunciar a un tío porque te sale a ti del coño y meterlo en la cárcel y quitarle todo lo que tiene. No, no, aquí se va a hacer justicia. Aquí si eres una puta, te vas a la cárcel, A tío. ver. Venga, vamos para afuera. Voy a fumarme un cigarrito. Estoy vamos. Yo Me ha también voy dado a uno echar. con los huevos colgados. Saco la aquí, que saco la, a ver. Venga. Mira, mira. Mira, mira. Mario, ¿qué haces ahí? Coño, Cuidado, cejo. ¿qué coño va a ser? No, no, a ver, Julito. Julito. Julito, chaval. Pareces tonto. ¿Qué coño haces ahí dentro? Julito, chavalí. Julito, coño. ¿Qué pasa, Torrente? ¿Qué coño haces ahí ¿Qué dentro? pasa, ¿Qué Torrente? coño haces en mi Te despacho? quedas cerrado, Torrente. ¿Cómo estabas quedado encerrado? Si no hubiera entrado, te quedas cerrado, ¿sabes? Baja las manos y sal para afuera, José, anda. Torrente, entra por la ventana, Torrente. ¿Cómo entras por la Coño, ventana? sal de ahí Claro, ya, tío. hostia. Venga, sal para afuera, anda. Sal para afuera y Gracias, gracias, Torrente. a la siguiente te metemos en el chirona, que lo sepas. No, no me hagas eso, Torrente. Es Yo pasé que... Adiós, buenamente, adiós. venía ¿Qué a cojones? Va, presentar una denuncia, va, hombre. va. Como una denuncia, ¿qué te ha pasado? A ver, cuéntame. Hombre, pues que me han venido una banda de niñatos y me han pegado el taxi. ¿Te la Me han han robado? robado también a mí. ¿Pero te han robado el taxi, no? No, está ahí el taxi, pero está ¿Qué has destrozado. reclamado contigo, por ¿Cómo eran los favor? chavales? A ver, pásate para adentro. Ve, Sí, a ver, pásate ven. para adentro, ve. Vete para acá, ve. Venía con capucha, Torrente. Venías con Ya ves. capucha, ¿No les entonces, vi? ¿qué cojones? Si viene con capucha, pero tú lo has visto la cara, llevaba yo qué sé, una gafa de sol o algo que lo distinguiera de algo. ¿De qué color llevaba la ropa? No, Cuéntame. llevaba un pasamontañas, Torrente. ¿Pasamontañas? Pero si no, aquí no hay montaña. A no ser que te vayas al norte. ¿Para qué llevar un pasamontañas? Si no, no va a servir de nada. No puedes pasar por una montaña. Aquí no hay Bueno, montaña. eso me pregunté yo, Torrente. madre mía, Julito, madre mía. Vete, vamos a poner la Venían con denuncia. palo y todo, yo me asustaba, yo le he dado el taxi. Anda, pasa. Pero me han quitado el dinero. Te has quitado dinero. Te lo has gastado en droga, maricón. Y viene a que te dé más, por lástima. No conoceré yo cómo No, funciona ahí. hombre, yo no me he gastado en droga, hombre. A ver, venga, a ver, vamos a ver. ¿Dónde ha sido lo hecho? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Tiene algo en la calle? Bueno, ¿Algún si yo distrito? en la carretera de la cárcel, Torrente. En la carretera de la cárcel. Sí, ahí, ahí. ¿Qué coche llevaba los susodichos? Iban corriendo. ¿Ibas corriendo a pata y no has salido tú corriendo con el taxi? No, porque me ha asustado, Torrente, A ver, y he perdido el coche. vamos a ver, o sea que me estás diciendo que la conclusión de los hechos es que dos gilipollas encapuchados te han dado a ti alcance, No, no tú eran dos, conduciendo eran tu taxi. cinco. Cinco, o sea que cinco es un normal en un... corriendo a pata, te han pegado una sobata a palo, a ti al taxi. No, no me cuadra a mí, no me cuadra a mí. Tú que estás No parado. me lo esperaba, Torrente, no me lo esperaba. ¿Cómo te lo vas a esperar? Hombre, yo qué sé, creía que eran los que pedían dinero y yo les iba a decir que no. Bueno, iban Pero al final me han encapuchado. pegado. Tenían algún acento raro, Y encapuchado. chino, moro, algunas gilipollas de esas, parecían Sí, maricones. eran moros, Torrente. Vale, Moro, moro. encapuchados, moros de mierda. Correcto. Apunto aquí y pasamos el aviso. ¿Comprendido? Venga. Muchas gracias, Torrente. No sabría qué Corre hacer sin usted, ¿eh? al hospital y que te hagan un parte de lesiones para ajustarlo a la denuncia. Venga. Cuando lo tengas, me llamas. Pero el taxi está destrozado. Eso no se arregla, ¿eh? Está así, pues Yo no tengo dinero. tendrás que llamar a un mecánico, Taxi te lo chavalí. tiene que arreglar el seguro. Y hacerle un trabajito Te fino. lo arregla el seguro. Ahora el jefe me va a pegar, Torrente. Venga. Te va a pegar. ¿Qué estabas Te va a pegando? Venga. pegar. Corre, si te dice despegarte, le dices que era amigo mío y ya se lo explico yo. Bueno, venga, gracias, Torrente. Venga, venga, Adiós. dale, dale más boy. Jolita los cojones. Cada día está peor. Bueno, aluminio, ¿patrullamos o qué? Vamos a patrullar. Me han dicho que han visto un coche de policía viejo por ahí, ¿eh? Pues venga, vamos a ver si No le... sabes si... ¿Abandonado, robado o qué coño? Ha robado, creo, lo hemos ¡Taxi, denunciado Torrente, mi antes. taxi! Que te la ¡Me lo roba, han llevado! te ha robado el taxi. Bueno, pues ahora ¡Me han buscamos un robado el taxi taxi! robado. Vale. Taxi robado. Ojo, Torrente, me están haciendo la vida imposible, Torrente. ¿Está en radio, aluminio? Sí, ahora lo aviso por radio. Avisa que hay un taxi robado. Taxi que vea, taxi que para. Vamos a patrullar, vamos nosotros también a buscarlo. Esto me lo llevo yo a los Tiene los personales. cristales rotos, ¿eh? Tú tranquilo, tranquilo, Julito, que te traigo tu taxi. Déjame tu teléfono, anda, para llamarte Vale, luego. gracias. Dame tu teléfono, ábrete A el ver, te teléfono. lo dejo. Cinco. 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 Siete, cuatro, nueve. 749. Venga, ahora te llamo yo cuando mismo lo tengamos, ¿vale?
Venga, gracias, Torrente. Me llevo la moto esta que está aquí. No, que coño, te va a llevar la moto. Deja la moto esa ahí, hombre. Eso va a robar una moto. Tengo que detenerte entonces por llevarte la moto. No me seas gilipollas. Por lo menos espérate que me vaya. Hombre, Bueno, venga, vale, vete. Espérate que me vaya después cometer el delito. No lo vayas a hacer delante mío, que yo tengo que detenerte. Claro, hombre. Tienes que tener un poco de vista, Julito. Para esta mentira. Tienes que pegarte una galleta para espabilarte. No, no me pegué galleta. Necesitas una galleta. Yo, si tú necesitas una galleta, yo te la doy. ¿Pero de qué marca? Pues toma, un Artía. ¡Ah! ¡Torrente, no hagas esas cosas, hombre! ¡Ah, espabilado ya! Pues tienes que estaba pensar. Estaba buscando céntimos en el suelo, me ha asustado. Julito, no me seas tontito. Cuando me vaya a robar la moto, antes no, coño. Aunque seamos amigos, no quieres decir que no te pueda detener, ¿comprendes? Claro, Torrente, pero ahora mi madre y mi jefe me van a pegar. Pues si te pegas, pues no pasa nada, ya te voy a más caliente. No creo que te puedan calentar más. No te preocupes, así vas manteniendo la temperatura corporal. Bueno, vamos a buscar un taxi. En cuanto mismo lo tengas, te llamo. Voy a sacar el coche. Venga, vale, nos vemos, Julito. Yo. La comisaría. La comisaría. Hemos pillado el ladrón de taxi. ¿Dónde están? Lo he pillado. Es el mismo pavo que hemos encerrado antes. ¿Pero dónde está? Dime indicaciones. Mira, no sé, ahora te lo llevo. ¿Qué? ¿Me ¿Qué? Te espera, que me llama José Luis. Ven. ¿Sí? Sí, dime, Sander. Sí, que habéis pillado al tío. ¿Dónde está? Ah, que lo llevé para la comisaría. ¿Qué? ¿Que han pillado al tío del taxi? Te lo pido yo. Sí, lo ha pillado José Luis. Espérate. ¿Lo lleváis para acá o qué? Traeros el taxi también, ¿eh? Sí, espera un momento. A ver, Sander, escucha. Sander. Coño, esta puta cobertura de mierda de teléfono. Oye, yo voy a llamar. ¡Sander! ¡Revil! ¿Qué? ¿Qué pasa? José Luis, dice que tienen al sospechoso, pero no se puede llevar el taxi. No, porque está roto algo. No, está un poco roto. Pues que llama al mecánico que lo arregle y lo traéis para acá, que es una prueba fundamental. Aquí lo aquí, yo tengo lo vale, lo sí, yo tengo para el Y si me sabes quién es, Torrente, ¿sabes quién es? ¿Qué? El mismo como encarcelado antes. Pues nada, pues otra vez, traerlo para acá y a procesarlo. Traerlo el taxi también. Es que también. Ese. Ya está reparado. Es que me dice, no vuelves a hacérmelo otra vez, tío, es muy pesado. Y voy a ver, ¿qué quieres que haga? Robando un taxi. ¿Ya venís o qué? El chaval este se ha equivocado de darme el número o algo. ¿Por qué no puedo llamarlo? Lo estoy apuntando y no me llegué y no puedo llamarlo. 55749, Julito. Se ha equivocado de dármelo. La madre que lo parió. Dice que sí, vamos a apoyarlo, que no pueden llevar los dos coches. O sea, venga, vamos para allá. Saca. Mándame la ubicación, ¿dónde? Ya está reparado. Yo también, tío. Vale, estoy jugando en un Spectrum, ¿verdad que sí? No, buen tío, que no puedo comprarme el coche. Coño, espérate, saco yo el mío, lo tengo aquí. Yo una vez que
Traiga los coches nuevos. Ah, bueno. Manda la ubicación, ¿sabes? Ya la he mandado. Vale, vale, campeón. Yo soy el Revy. Por Revy, coño, que me confundo con los caretes, que cago en ti. Te pido rápido. Es que ponía desconocido. Eso me escucha y me ponía desconocido. Algunos taxis no están registrados, Espera, que tienen que traer a venir a coger el coche. Y te han procesado otra vez, de que no sé para qué. Dale ahí, calla, torete. A 17 FPS, que voy. Te está subiendo la latencia. El coche venir, veis con un Prius o qué? A uno de dos plazas. Torre te dice que no te vea este. Dice que te la liga. Dice que no te vea, si vas a procesar tú. Otra vez. Mira, mira que viene por ahí. Voy a coger el coche. Ya está visto. Sí, te ha visto. Que no va a pasar nada, tranquilo. ¡Hombre, caballero! A mí me suena usted la cara otra vez. ¡Hombre, qué! ¡Chavalí! Mira, tenemos el gordo de la lotería. ¿Qué pasa, chaval? ¿Tú no aprendes, no? ¡Circule, caballero! Pues nada, venga, que te va a la cerda que te había dado otra reprimenda, venga. Llevárselo para allá. ¿Qué pasa ahora? ¿Tú sabes que hemos...? Toma, lleva de tu taxi y me llevo yo mi coche. Sí, me llevo yo, no te preocupes. Ahora lo dejamos allí guardado en la cara. Pues... que de todo, también es que ¿para qué robas un taxi? No es eficiente. Vale. Vamos. Joder. Madre mía, ¿cómo va esto? Sí. La FUS. Anda, entra. Torrente ya está dentro. Venga, voy para allá, estoy llegando. Otra vez. Ah, ¿qué paquete le pongo? El deluxe. ¿Qué? Coño, me he equivocado. Me meto dos pack deluxe. Espérate, espérate, voy para allá. No des por el follo. Voy para allá, ya le arreglamos el cuerpo. Que estuviera buena, esto sí que te fallo. Te va a dar el cuerpo el torrente, así que yo me traería trombocito. A este le gusta el negrito del guase. Estoy llegando. Creo. Que te prepares trombocil porque viene el torrente a limpiarte un poco. El GPS este me lleva de cabeza. Yo creo que no estás muy contento. Me está mirando con plan una cara en plan que te voy a matar. Dice, ciérrame si estoy más cerro. A ver, le tengo que hacer el paquete otra vez, tengo que quitarle las armas y todo.
Bueno, por supuesto, todo lo que lleves se lo quitas. Si está ilegal. Pues vale. ¿Tienes licencia? No lo sé, no sé, mira, no lo cacho. Bueno, estaba apuntando una pistola a la cabeza. Mucho lo podía sacar. ¿Qué cojones? ¿Se han cargado a Julito? ¡Julito, chaval! ¡Julito! ¡Peño Torrente, caza aquí! Ya tengo tu taxi. ¿Tienes pista? ¿Pista? ¡Torrente, Torrente! Sí. ¿Cuál taxi, Julito? Entra, entra, entra para adentro. ¡Ay, caería, María, me ha dado! Entra para adentro que te lo voy a dar. ¿Te has robado el taxi a Julito Mongolo? Quería robar la moto, pero no funcionaba, Torrente. Entra, entra, entra para adentro. Y no digas eso de robar la moto. No, que entres para adentro a la comisaría, no al coche. El coche le voy a dar al garaje. Pásate para adentro a la comisaría, que ocupa. Ah, vale, Torrente, vale. Venga, Torrente. Bueno, ya tenemos aquí otra vez al señor que le gusta robar los taxistas. El PC que me lo digo, tío, desde que me lo llevé y no me lo han configurado bien, tío, esto. Coño. Eso lo vamos a mirar, ahora cuando terminemos el directo este. Vamos a echarle un vistacillo antes de nada. Porque esto ha sido difícil de jugar así. Aparte que queda muy feo. Voy a pegar una baja de gráfico a ver si funciona cuanto que terminemos con esto. A ver, Julito, tómate el café listo que. Quédate ya vos para que pase. ¿Tenéis ahí dentro? Sí. ¿Dónde lo habéis metido? Está ahí metido. Ah, aquí. Vaya hombre. A ver, chavalí. ¿Qué cojones pasa con tu vida? A ver, cuéntame. Chaval, ¿me escuchas? Chavalí. Un momento para arriba, ¿sabes? A ver si estamos en Luis. Sí, sí. A ver, ¿qué coño te pasa a ti en la cabeza? A ver, cuéntame. Pues que iba a avisar a un mecánico de que la moto no me iba a devolver el taxi, hazme caso. Iba a devolver el taxi. Pero lo ha robado, ¿no? Si no lo... sí, eso sí. Si no lo hubiera... Si no quería... Y robar... iba a devolverlo, lo hubiera dado a la fuga con el taxi, pero me paraba. Pero que robar está feo, lo sabes, ¿no? Ya lo sé, pero se lo he tomado de estado más bien, se lo iba a devolver. Vamos, te voy a decir lo que tú piensas de realidad. Tú te has tirado 5 meses en la cárcel, te has tirado 5 meses tomando por culo con el negro. Y a ti lo que te pasa es que te gusta el negro. Pero claro, como el negro no ha terminado de cumplir su condena, tú lo que quieres es irte otra vez para adentro, ¿que sí? No, no. ¿Cómo que no? Me parece no, a mí me que, sí. Que sí. Que sí, admítemelo. Venga. No, no. Venga, admítemelo, no, no. Admítemelo y no te vuelo una uña con esta, venga. ¿O quieres que te vuelva no, una no, 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 no. Admítemelo. No. Quieto no, ahí. No. Quieto ahí, no te muevas que se me va el gatillo. Dime, estoy enamorado del negro de los cojones. Dímelo. Dímelo. Estoy enamorado de este. Estás enamorado del negro, ¿no? Este. Pues, ¿de mí? Coño, estabas enamorado de mí, chaval. ¿Tú estás gilipollas o qué? Sí. Sí, estás gilipollas, obviamente. Soy homosexual. ¿Eres una homosexual? ¿En serio? Maricón y tonto. No, en verdad, no, es broma. Es broma. ¿Cuánto me lo dice? Dale, sígueme. Nada, el chavarín. Negro me ha... Bueno, vamos. El negro me ha gustado, eso es muy como... grande lo que tiene ahí. Dame un segundo. A ver, Aguací. Agente. Agente, necesito a la gente que ha detenido aquí a este hombre. Rápido, ya. Yo voy.
Vamos a ver. ¿Se ha parado cuando le habéis echado las luces? ¿O es de esta Wii? Bueno, en la costa no cuesta un metro, ¿eh? Como he parado. Bueno, pero se ha parado, hombre, no voy a parar en medio de la carretera, como verá usted. Bueno, ponle una multa, ponle una multa de las gordas por reincidente, pero sin cárcel. Estoy en números negativos, ¿cómo quiere que lo pague? Pues la pagas con, yo qué sé, te metes a prostituto o algo, a mí que me cuesta. Ya te buscas tú la vida, si no, habéis llamado un taxi, que te hubiera costado más barato. Te hubiera llevado al pobre de Julito, a lo mejor lo hubiera hecho la mamá cuando yo hubiera llegado al sitio y te hubiera dejado, que también parece que es medio maricón. Pues yo no. Pues ya está, otro viaje ya sabes que se te olvida de robar un taxi. Propiedad privada, hay que respetarla, chavalí. No puedes por la vida por ahí robando cosas, ¿comprendes? No te pasas cosas raras, te metes en la cárcel. El negro ese que hay ahí, el mondongo, te mete todo el mondongo por el ojete. Y claro, luego pasa lo que pasa, le cogéis el gusto y volvéis maricones y no queréis salir de ahí. Salid de la cárcel y volvéis a dirigir. Y así una y otra vez, dime. Me salió usted un momento. Vamos a salir ahí. Importante. Bueno, por una multa de la gorda, sanción administrativa y ya está. Que se vaya, que los folles por ahí. Pues nada, a trabajar como un puto. A trabajar, exactamente. No hace falta que nos pose para que me ponga las multas, creo yo. Ha hecho Luis, caso, que tengo aquí a uno de los testigos. A ver si lo puede reconocer, si era él, que le había robado el coche. Pero si Julito ni se ha enterado, si Julito ha salido a aparcar en la comisaría con nosotros, ni lo ha visto cómo se lo ha robado. Y lo conocía o algo, lo había visto de vista. Julito, pasa para esto, ¿eh? Julito, chaval. Voy. Te cuidado, no te vayas a abrir la cabeza con la puerta. Mira a ver, Afo, mira a ver, ¿tú conoces a este tío de algo? ¿Te suena su cara? ¿Lo conoces de algo? ¿Puedo entrar para verle la cara mejor, hombre? No, ahí no puedes entrar. Tienes que hacerlo desde aquí fuera. ¿Qué? ¿No le veo bien? Pues, ¿cuántas palabras? ¿Tengo miopía de esa, señor? Yo qué sé, Julito, coño, pues corre yo, espérate la vista, ¿qué quieres que haga yo, chaval? No puedo estar delante y detrás de ti. ¿Me ve de cerca, señor Torrente? No, así lo ve bien, así. Hazme caso, así lo ve bien. Desespósame que la tengo que pagar. ¿Qué? No le puedo identificar, señor. Bueno, Aguacil, abre la puerta. Me giro para que me vea mejor. Tiene problemas de miopía. Para que me abre, vea mejor. Abre la puerta o acércate tú, sí, exactamente. Acércate tú. Acércale, acerca al detenido adelante. Ahí, acércate a la puerta. Acércate a la puerta, Julito. Mira, acércate a la puerta a ver si lo ves mejor. ¿Lo ves bien de ahí? Ya no me deja pagar más. Acércate un poco más. Acérquese a la puerta. Mira, ve, Julito, ¿le ve ahora la cara? ¿Qué? ¿Te suena, Julito, o no? Toma, cabrón. No le escupa en la cara. ¿Qué pasa conmigo? ¿Pero para qué le escupes? Julito, redúcelo, redúcelo. Reducí a Julito. Julito. Intento de... Julito, eso es... que te va a llevar un tazazo. ¿Qué pasa conmigo? Julito, tranquilo ahí. Julito, me cago en Dios. Sí, yo se lo he robado. ¿Algún problema? Julito, tienes que levantar la mano, Julito. Venga. Pónate bien. Levanta la mano, Julito. Lo siento mucho. Tienes que levantar la mano. A ver, pon una multa por agredir a un ciudadano. No puedes tomarte la justicia por tu mano. Julito, coño, esto es una cosa seria. Esto no es cachondeo, esto no es España. Estamos aquí para levantar este país, coño. No podemos traernos la escoria de España y seguir haciendo que la iba mierda. Estamos limpiando la calle de maricones tontos y retrasados. Y te vienes tú y les pega una sobata, hostia. Pues no puede ser, chavalí. Ya le hemos dado a nosotros su merecido. Y el de prisión también, hazme caso. El de prisión también. Está en la celda abierta. Sí, está en la celda abierta. ¿Qué músculo se paga? ¿Qué se paga? Yo... Señor comisario, ¿con qué músculo se paga? Pues coño, con el de la tarjeta Visa, coño. Puedes pagar con la Visa, la Mastercard, tenemos todas las tarjetas. Las aceptamos todas. Oro, aluminio. Con el F7. ¿Qué pista de chulos tiene del año 70? Parece un negro de esos de la prostitución. Pero de los 20 duros. No puedo moverme, me han puesto la cosa muy fuerte, señor. Ahora. Julito, se tiene usted que calmar, ¿eh? No puede llegar con esos modos, ¿eh? Claro, Julito, tiene que estar tranquilo, hombre. No, ya me gasto todo el dinero. No puedo pagar la multa, hombre. Pues a Chirona, sí, le veo la caca, me entra de pegarle. Le he pagado la última multa que tenía. Bueno, no lo vas a meter en la cárcel, déjalo aquí encerrado 10 minutillos o que se le pase el tosteo y después lo saque.
Que llevas a donde tiene el coche. ¿Y tú, chavalín? Coche, gente, este apaga ya, el residente este, los cojones. Me dejas salir, me deja he salir. Quedado muy pelado, hazme caso. Apaga ya este muchacho su deuda. Le falta. ¿Qué le falta? Pagar unas cuantas multas. Sí, una de 30.000 y otra de 3.000, que no tengo dinero. No tienes dinero. Voy a ver cuánto tengo en el banco. Tengo. En vez de estar haciendo el tonto por ahí. Tengo 395 en el banco. Robando taxis, podría que estar buscando en la vida y tendrías pasta. Que no tenía pasta, solo que me han llenado de multas y me he quedado seco. Pero claro, está llena de multas porque eres gilipollas. Si no fuera gilipollas, pues no te hubiera multado. Pues me has dicho. ¿Qué me has de, que, ¿por qué me faltas al respeto? Dime. ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? ¿Explicado este? ¿A que se va a la casa otra vez? Nada. Usted no tiene por qué insultarme a mí, lo saben. ¿Cómo que no? Le dejo. ¿A que cojo las puertas y te cuento un chiste? De Jaimito. ¿Tú sabes los chistes de Jaimito? Te insulta y te insulto yo. ¡Gilipollas! ¿Qué va? ¿O quieres? Le está escuchando, ¿no? Le está escuchando, ¿no? Le está... ¿Lo escucha ahora? Tú... Métalo. Métalo a ver qué pasa. Julito, tú la boca cerrada, por favor. Sí, métalo. Lo meto para adentro, Julito. Va a salir a peocos. Te cuida que Julito, yo donde lo ves, era campeón de la MMA. Lo que pasa es que se volvió maricón y al final, pues claro, la droga, le mal, la mariconería le llevó a la droga, dio positivo por VHS, se acaba como por tener SIDA y míralo, ahí ha hecho su carrera a perder. Yo he dicho VHS y se llama VHS, ¿estamos? Sí. ¿Eh? Ya está. ¿Cómo se llama el SIDA? Sí. VHS. ¿Y la cinta de las películas antiguas cómo es? VH. VHS. No me toques los cojones. Me cambies esto a mí ahora. No me repliques tú a tu comandante que me cago en la puta. Me habéis dejado solo. Tú, bueno, Julito. ¿Cómo te explico otra vez a Sony? A buscarte. A buscarte la vida. Venga, a la calle. Estás libre. Vamos, ¿y yo qué? ¿Qué se ha puesto a la policía? La gente, llévalo al tú también. Estás libre. Venga. Salte para afuera y ten cuidado con esa boca, no vaya a ser que se te caigan los dientes si querés. Por favor, un taxi al gordo ese. Uy, el gordo. Que el taxi lo ha robado, ¿eh? Quita. ¿El taxi lo ha robado? Sí, lo ha robado. Atrévete. Vamos, coño. Vamos allá. El pavo dice no sé qué de VHS. Dice, tiene el cita del pavo. Y dice, es VH, no VHS. Se lo he dicho yo, le he dicho eso. Chavales, te estoy hablando por la radio, se escucha todo. Perdón, Torrente. Torrente. Buah, te vas desanimado, ¿eh? Madre mía. Venga conmigo. Hasta Julito, ¿no puedes subir como las personas por la escalera? Qué buen tío. He estado practicando mi caza en un muro que tengo ahí. Tiene un muro en tu casa, si no me has dicho que vivía en la calle hace un rato. Tiene que firmar. Hacer la encuesta de satisfacción, ¿cómo era? Satisfacción. Sí, eso. Ahí está, cerrado. Satisfacción. Juego como se llama, muy raro. Sí. Satisfacción. Sí, satisfacción. Satisfacción, yo qué sé. ¿Cómo se nota de bueno, tú que el mostrico otra vez lo sabes, ¿eh? Al yo creo que se va a ir del servidor porque se ha cargado con nosotros. ¿Eh? Lo pilla, yo lo he trincado otra vez. ¿De quién? Así mejor. Tonto. Julito, ¿a coger taxi? Hola, chavalí. Yo no soy nadie. Ya fuera, hombre. ¿Ustedes saben por qué no me deja abrir la moto? No lo sé. ¿Le has tocado el botón ese que lleva el mando que lleva una U? Esa es una Yamaha, ¿no? Sí. Eso, el mando lleva una U, le toca el mando de la llave y sí, se abre. Esa que no me deja, ese que le doy y no me deja, sí, ese. ¿Pero la moto es tuya? Por cierto, dígale a su recluta que aparque bien. Que luego par y me multa. ¿Luego qué? No te he escuchado. Luego aparco yo y a mí me multan, a él no. Ya me cuenta.
luego aparca, ¿eh? Ya vi el giro indebido que ha quedado, ¿no? Porque ha visto el giro indebido que ha quedado, ¿no? No te escucho bien, chavalete. Cu, cho, así, sí. Madre fe, reinicia el PC, ¿hay algún proceso? Tío, no sé lo que le pasa. El ordenador me va mal. Haga lo que haga, me va de rendimiento, me va como el culo. O sea que ahora cuando terminemos el directo, que lo vamos a terminar a las 8. Voy a poner con él hasta las 10 de la noche a ver si logro mejorarlo. Si no, ya el lunes, pues me tendré que ir a llevarlo otra vez y toda la semana sin ordenador, otra vez. No es por nada, es que me gasté casi 300 pavos en arreglarlo. Y lo más peor es que antes que se me rompiera. Que la solución no está en bajar los gráficos. Y a mí, yo he jugado al GTA con el Five y me ha funcionado de putísima madre. El problema está en que ahí hay algo que no está bien. Bueno, José Luis, ¿cómo va? Bueno, ya se lleva el taxi Julito. Vamos a dar una vuelta de aluminio por ahí por el campo. Sí, venga, hace falta. Venga, vamos. Está, bro. Bueno, conduce tú. A ver, derecha, vete a la derecha. Para, dale para adelante, hay un cuerpo en el suelo. Dale para adelante. O es mi vista. O son mis FPS, eso de los cojones. Hay un cuerpo en el suelo, ¿qué cojones es esto? Para. Ahí está, ¡ole tus cojones! ¡Ole tus huevos! Muy buenas. ¿Qué pasó? A ver, tenemos aquí un cuerpo, llámate a la MS. Uno, dos, ¿qué cojones pasa aquí? Cuidado. Llama a un MS o algo. Ah, está aquí ya. A ver, alejaos, por favor. Dejarme espacio. Pero si está el cuerpo aquí, ¿qué coño va a hacer revivir ahí? Levantándolo ahí. Chavalí, ¿qué pasó? Señor. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Sí, se ha pasado. ¿Qué te ha pasado? No lo sé. No tiene ni idea. No lo sé, mira las cámaras de seguridad. ¿Está bien, caballero? Cámara de seguridad. Bueno, llevarlo al hospital y operarlo si hace falta, hacer lo que se necesite. No me hace falta estar. No, tienes que ir al hospital, chavalí. Sí. Venga, acompaña a los MS al hospital, venga. ¿Me puede hacer el favor y mirar las cámaras ahora cuando... Sí, ahora mira yo las cámaras, no te preocupes. Corre, venga, bótate con el MS en la ambulancia y acompaña al hospital. A ver, chavalí. Chaval, necesito un informe de las cámaras de la comisaría, a ver qué coño pasa aquí. Venga, vamos, a las cámaras, a la comisaría, algo ha tenido que pasar ahí. Venga, revisar las cámaras, vamos, vais, han matado a usted, te está matando un tío en las puertas de comisaría, coño, esto es una vergüenza. Yo porque no puedo cerrar el coche. Aluminio. A la UT. A la UT. Que no lo puedo cerrar. Vale, devuéltame dentro. Torrente, una cosa. Dime. No sabes que ese bolo no busca.
¿Dónde está la cámara de seguridad? No sabes dónde está la cámara de seguridad, me cago en Dios, pues coño, en la... Que metamos nuevo, no nos ha dicho nada. En dicho, la habitación de cámara de seguridad. Está. Venga, iros para la oficina que ahora voy yo para adentro, voy a guardar el coche. Venga, ahí tenemos. Oye, ahí te está matando un tío aquí en la puerta. Venga, Manuel, nos vemos, tío. Reinicia el PC, hay algún proceso defectuoso. Pues seguramente que tarda también mucho en abrir el juego. Pero que ayer me iba bastante mejor que hoy. Pero bueno. Ah, lo veré, también es que tengo el Discord abierto. Ya os digo, es que me consume mucha memoria, no sé por qué. A ver si el lunes tengo tiempo y lo llevo, tío, que esto es una mierda. ¿Y los chavales? Te pelo, pincho. Pincho rojo. A ver, pincho rojo, dice esto. Pues a Luis. ¿Es qué? ¿Qué ha pasado? Tenéis ya... Estamos viendo las cámaras, Torrente. ¿Y qué? ¿Qué habéis visto? A ver, un... Muy alto que tiene el pelo rojo, un pelo pincho. Un tío con el pelo pincho rojo, que ha sido, lo ha atropellado, lo ha disparado, lo ha matado. Lo ha atropellado. ¿Lo ha atropellado con qué coche? ¿Qué coche era? A ver, espérate, te lo miro. Con un taxi. ¿Un taxi? ¿Con el pelo pincho de color rojo? ¿O calvo y gordo con una camisa de hawaiano? Un taxi. Mira si era un calvo gordo con camiseta de hawaiano. Ah, no, que era el acompañante, que ese es el otro, el que hemos gastado antes. Era el de pelo pincho, es el acompañante, que tú te piensas que estamos aquí al revés. ¿Entonces qué? ¿El gordito de la camiseta de hawaiano? El gordito, así el gordito, vamos por él. Pues nada, busca y captura al gordito, ¿vale? Venga, echale. Vamos, vais. Bueno, ¿qué hacéis aquí? A lo vídeo. Yo tengo que... No me nada, eso seguro. Tengo que salir un ratillo, cierro para luego volver, ¿vale? Luego, dentro de un par de orillas, vuelvo, ¿de acuerdo? Vamos a buscar el que te lo has hecho todo. Venga. Tengo que poner estas condiciones. Que no, quiero ver la grabación. No se puede ver. Si quieres ver la grabación, pues oíste al... Luego nos vemos. Topo. Venga. Podría tener la grabación. La cámara, dice el tío. ¿Qué quiere usted? Ver la grabación. De momento no se le permite, que estamos en investigación. Cuando... A ver, joder, macho, es que va esto... me va como el culete, ¿eh? Me va bastante mal. Mal, para mal no, fatal. Y esto así no puede ir. Así que hace una comprobación, ¿eh? Porque esto sí que no da gusto verlo, tío. Esto así no da gusto de verlo, coño. Ah, pues no, tío, no es cosa de memoria. La memoria va bien. Tengo que ver lo que pasa con eso. Voy a echarle un vistacillo. A ver si lo podemos arreglar, tío, para que el próximo director de esta noche sea mejor. Bueno, tío, que nos vemos de aquí un ratete, luego a partir de las 9 y media a las 10, vuelvo otra vez, ya, cenado y todo, para seguir dándole a esto y seguimos con la aventura de Torrente, claro que sí, como que no, va a ser así. En el mejor canal del mundo, que no es que porque sea mío, es porque lo es, y si me estás viendo y no me estás siguiendo, dale al botón de seguir, que gratis, chavales. Y lo estás viendo desde YouTube, dedico arriba, nos vemos en el siguiente directo que va a ser, digo, dentro de un par de orillas por ahí, más o menos, estoy aquí otra vez. Así que nada, nos vemos, uy, siempre meneo lo que no quiero menear, qué feo va a sonar eso. Nos vemos de aquí un par de horas, venga, a cuidarse. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego a todos.